Soy el doctor José Luis Salas Martínez. Doctor, platicar, ¿tu cargo es? Ahorita estoy como presidente de la Asociación de Hospitales del Estado. ¿Qué me parece que, sobre la asociación, cuánto nos componen? Bueno, la cantidad de hospitales que hay en Tijuana solamente son como unos 140, entre clínicas y sanatorios y hospitales. Y los que están en la Asociación de Hospitales son 50. Entonces estamos haciendo una convocatoria muy importante para que se unan el resto de las clínicas y de hospitales. ¿Por qué unirse a un evento público como este? Bueno, eso es una cosa muy importante porque esta Asociación de Hospitales es de hospitales privados. Aquí no entra los del seguro, ni los del ISSSTE, ni los de salubridad. Entonces, como asociación privada y gente que maneja dinero privado, pues tenemos, yo creo que la obligación de poder ayudar, sobre todo en este tipo de jornadas, ¿no? Médicas. ¿Qué servicios van ustedes a apoyar de manera gratuita? Bueno, aquí hay una persona encargada y ellos son los que nos informan qué es lo que necesitan. En este caso nos están haciendo una jornada de tipo para la detección de cáncer, tanto de próstata como de mama, y nosotros estamos colaborando con mamogramas gratis para esta jornada. Y en cuanto al turismo de salud de Baja California, ¿han tenido ustedes alguna recuperación después de la... Bastante. Yo te voy a ser honesto, y eso porque yo tengo años aquí manejando mi clínica. Gracias a que manejaron las autoridades la inseguridad, otra vez volvió a levantarse lo que es el turismo médico. Recordemos que Tijuana, y no es, es algo muy bien documentado, Tijuana es el número uno en turismo médico en todo el mundo. Entonces declinó mucho, pero ya otra vez se está volviendo a recuperar.